Rico. Darius. Round one, fight! Huh?
Reiko wins. Round one, fight. Round
Round one, fight. Round two, fight! Está medio complicado con ese combo de Reiko. Un poco extenso, es que no soy tanto de combo. Uy, este perfecto Reiko me va a ganar. No, me ganó este Reiko. En modo... En modo normal. Sí, si quieres, de ahí damos unas partidas. Déjame terminar este... este modo... De las torres. Porque quiero ver el... Quería ver con... Gracias por el listado que me mandaste recién de los peleadores que me faltan por completar. Casi todo el roster, pero... Ya. Gracias, Raimi, y por esperar. Intenté volver antes, pero se me presentaron algunas cosas, así que no pude. Así que, pero de todas maneras, gracias por mantenerte atento. Vladimir, amigos, un gran seguidor del canal. Siempre está ahí atento y esperando, porque bueno, me había dicho que iba a volver en algunos minutos, pero sí, también te dije que me podías ayudar con el escolta. Vamos a jugar unas partidas. Uy, no le puedo ganar aquí. Uy, no le puedo ganar a Reiko. ¿Qué me pasa? Esto pasa, amigos, cuando uno deja de jugar. Lo único que no vi tanto. No, yo no vi a nadie. No te preocupes, tú eres un buen jugador. Ahora me estoy humillando este Reiko a mí. De Reiko encuentro que es fácil, es poderoso, pero mira, como te contaba, yo estuve jugando con él al principio del juego. De hecho, tengo unos streams dedicados, creo que un par de streams dedicados a Reiko. Y me he enfrentado a rivales que juegan muy bien con Reiko. De hecho, esquivar su Fatal Blow es difícil, la única forma de esquivarlo es saltando. Porque casi siempre está agarra. Oh.
Sí, frente a la máquina. Sí, los totales dicen, no sé por qué me está ganando. Mira, nos jugaba un par de días y invierto un poco. Un poco la práctica. Coleccionando monedas. Estoy viendo que no sé qué seguidor se habrá ido del canal de Twitch. Hoy día amanecí con 132 seguidores. Estaba con 133. No sé quién fue el traidor. ¿Quién se arrepintió? Un poco el volumen, está sin perder un poco de espacio. El final del récord está bueno, vamos a verlo. Supongo ganar esta azul. Empezamos a armar un nuevo ejército contra la familia real. Aunque había muchos reclutas dispuestos, pocos eran buenos soldados. Iba todo tan mal que el general tuvo que cambiar la estrategia. Decidió que necesitábamos un arma apocalíptica. Pero el arma no es una cosa, sino un monstruo. Un naga, el rey dragón. El general me contó que las leyendas antiguas eran ciertas, que su antiguo ancestro derrotó a Onaga y lo atrapó en lo profundo del monte Tsagan. El rey dragón sigue allí, lleno de furia reprimida a la espera de su liberación. Dado lo peligroso que es Onaga, el general no quiso arriesgarse a tratar de domarlo antes, pero ahora siente que no hay alternativa. Aunque es posible que no sobreviva, acepto con gusto esta misión. No se me ocurre un mayor honor que el de dar mi vida al servicio del general. Mira, Reiko, totalmente fiel al general Chao. Y aquí, claro, se muestra acá a Onaga, se llama, el rey dragón. Al fin lo sacaron de nuevo, dice Vladimir. Desde el Mortal Kombat Deception. Esa es la jefe final del Mortal Kombat Deception. Me parece.
Sí, me parece que aquí tenemos desbloqueado un Brutality de Reiko. Bueno, por la espera, Vladimir, si quieres jugamos unas partidas. Gracias por haber esperado el stream. Ese es el Brutality desbloqueado. Además, de nada, además que soy el único que, en serio, el único que ves. Wow. Gracias, pues, entonces, Vladimir. Qué bueno que te gusta el canal. Que te gusta el contenido. Además que los dos somos fanáticos de Mortal Kombat. A ver, vamos a jugar con Vladimir, amigos. Vamos a practicar. Nos va a enseñar los combos con Reiko, lo que me había dicho a mí. Vamos a ver cómo lo hacíamos acá. Ves como a tres, pero son fomes, sí. Ah, pero Jayco Gamer, el canal de Jayco Gamer es entretenido. Mejor te invito yo porque te acuerdas que si no tienes el contenido que tengo yo. Jayco Gamer es entretenido. Ah, gracias. Qué bueno que te guste el canal. Si quieres, yo te mando la invitación. Espérame. Yo te voy a mandar la. Espérame, ¿cómo se hacía esto? Siempre se me olvida. A ver, espérame, espérame, espérame. No es compartir pantalla, ¿verdad? No tienes micrófono porque se lo pasaste a tu primo, no importa. Pero el. Ah, de veras que el del control del Play 4 no trae micrófono, ¿no? ¿No trae el control del Play 4? No me acuerdo. Parece que trae micrófono, ¿no? O solamente audio. A ver, ¿cómo lo tenía que hacer? Tenía que. Ay, se me olvida siempre porque. Aquí. Iniciar un grupo. Ahí tengo que iniciar un grupo, ¿verdad? A ver, espera. Iniciar el grupo, ok. Iniciar el grupo. Iniciar el grupo cerrado, porque aquí vamos a invitar solamente aquí a Vladimir. Espera. ¿Por qué dice que no te puedo invitar? Porque dice que no hay nadie a quien pueda invitar. O primero tengo que invitarte a ti. Vamos a invitar a jugar. Ah, aquí está. Quizás me faltaba hacer esto. Invitar. Ahí sí. ¿Te llegó la invitación? Ahí está, se unió el grupo. Y tengo que iniciar share play. Esa era. A ver, ahora es. Juega tus juegos con el visitante. Ya, ahí te invité. Vamos a jugar con Vladimir, porque qué bueno que le gusta el canal. Te está uniendo, ok. Y además que yo soy un tipo de streamer que juega con sus espectadores, con sus seguidores, aunque no tengan el juego. Porque esto lo aprendí contigo, en realidad, porque yo no. ¿Estás listo ya?
Ahí te puedo unir. Reiko. A ver, ¿con quién te juego yo? Tú juegas con Reiko. Ah, yo voy a jugar con Scorpion. Reiko, Scorpion. Darius. Sub-Zero. Corrupted Forest. Así que quieres luchar. Yo quiero que la guerra termine. Round one. Fight. Ya, ahí estamos. ¿Se ve bien tu profesor? Ahí está el combo, a ver, veamos el combo. Ahí está. Ah, te faltó agarrarlo ahí. Dale. Ahí está. Ah, te faltó. Te faltó agarrarlo en el... Cuando después aparece Darius, tienes que aparecer. A ver si sale con bola. No estás en condiciones. Final round. Fight. Ahí, ahora es el combo. Casi, casi. Anduvo por ahí cerca el combo. Te confundiste porque te has metido en el MX. Sí, uno se confunde cuando juega, no sé. Tenemos que jugar un día unas partidas en el del 11. A ver si después hago un stream del 11. Por ahí va. Espérame, no me acuerdo de lo... Dame un segundo. Ah, tengo que mantener hacia atrás. Ok. Round two. Fight. Yo extraño a Scorpion de Mortal Kombat. A ver ahora.
Ahora, ahora. En el stream pasado estuvimos solamente conversando, no fueron los combates de día viernes, los combates mortales de día viernes, ahora estamos en los combates. Ah, en el aire. Por ahí va. Casi. Ahí. Ah. Ya justo te agarra al final. Seguimos con lo mismo. Casi te sale, casi. Es que no has practicado tampoco. Igual requiere practicarlo, sobre todo los combos. Casi, va por ahí. Ahí, casi le falta más. Por ahí va. Esa es la que me salía a mí. Yo llegué hasta como por ahí con el combo. Poquita batería, me quedan problemas del control de PS5, me queda poca batería. De nuevo, quiere seguir con Reiko. Ok. Veamos hasta cuándo me da control. Si se corta, amigos, es porque me he quedado sin batería en el control.
Explotando a Redcore. Bueno, sí, es aplaudido Reiko. Ahí te salió esto. Bueno, bueno, bueno. Ese combo está más fácil. Ha!
round fight. Por supuesto, Vladimir, dale, dale. Dime nomás. Tranquilo, cogerlos con toda calma. Estamos practicando, aquí estamos. Combates mortales de viernes, pero de práctica. Estamos aprendiendo. Ahí también Vladimir, que juega bastante bien. Para tener 12 años, juega muy bien. Ahí nos está mostrando cómo jugar con Reiko. Practicando esos combos con Reiko, casi, casi. Ahí sí. Casi te salía, no, si es práctica. Es que imagínate, tú no, casi no has jugado, entonces estás bien igual. Me dijiste que ibas a mostrar, me ibas a mostrar a Scorpion también. Parece que te habías aprendido unos combos con Scorpion. Porque yo en este Mortal Kombat soy muy básico con Scorpion. Por supuesto, tú me dices no va. Y vemos el fatality de Reiko. De todas maneras lo puedes ver en mi TikTok, creo. O en mi canal de YouTube, creo que tengo uno de los fatalities de Reiko. Ahí sí, ahí ya soltaste la mano. El corte no está tan mal de Mortal Kombat. Puedes apagar un infierno, Reiko. Por ahí va. Ahora. Como le azota la cabeza a Scorpion. Solo faltó el Fatal, ya. Dale, dale, dale.
No, oh, casi cuando cae es porque... por ahí salió. Veamos el fatality. Brutal. Sin piedad, Raikou. Tremendo fatality, uno de los mejores de del juego, yo diría. Todos los fatalities buenos, pero este está bien. Este está bien fuerte. Está bueno el fatality, muy bueno, muy bueno. Juego con Sub-Zero, es con el personaje que estuve jugando esta última semana, compitiendo en la liga de combate. Sector. Unido a Sector. ¿Qué escenario? ¿Cualquiera? ¿A elección ahí de Vladimir? ¿Quieres algún escenario específico? ¿Cuál escenario? Tumba el ejército de dragón, el departamento de Johnny. Ok, ¿cómo quieres el departamento? Atardecer, noche, Halloween, la mansión de Johnny Cage. Tienes estas tres opciones: atardecer, el que yo quiera. De noche, creo que ya estamos de noche. Aléjate de Harumi. En esta guerra, la familia no es intocable. Round 1, fight. Buena. Por los Shirai Ryu. Buena, buena. Ahí está Scorpion. Se venía la remontada con Sub-Zero. Te salvó ese arena. Pero por ahí van los combos de Scorpion. Son como más aéreos en este Mortal Kombat. Te salvó justo, te salvaste. Ahí está, en el aire. Ah, casi.
Buena. Uy, con nada de vida, Sub-Zero, ¿qué te pareció? ¿Te pareció eso? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó Scorpion? Esto, eso no fue apto para menores de 18. Sorry, Vladimir. ¿Vas a jugar con Mielitos? ¿Vas a jugar con Sub-Zero? Vamos a jugar con Kenshi. Hace tiempo no juego con Kenshi. Sub-Zero. Es común, ya solo juego cosas con sangre. Mira, yo en realidad empecé a jugar Mortal Kombat 2 cuando tenía como 6 años, 6, 7 años. Imagínate. Scorpion. Of the Dragon Army. Aprendí tus secretos. ¿Y los demás? ¿Es la nueva táctica de los Lin Kuei? ¿La extorsión? Round 1. Fight. A ver qué es lo que me acuerdo con... Ah, era por ahí. No, me salvé. Me salvó el coche. Justo, oye, casi ya muriendo, Kenshin. Round 2, fight!
guardaba centro. No te puedes escapar de esto. Únete a tus ancestros. Brutality. Can she win? Imposible escapar de esto. Qué rico es. Gateaba Sub-Zero, pero no. No se pudo arrancar. Recordando cómo jugar algo con. ¡Ah! ¡Oh! Se viene Smoke. Se enojó Vladimir. Se viene Smoke. Ahora vamos con los main. Ahora sí con el main. Este era es mi ¿A dónde podemos ir a pelear? ¿Cualquiera? ¿Qué te parece ahí los pozos de carne? Estos son los laboratorios secretos de Changsu. The flesh pits. La desesperación te llevó a la locura. Si quieren ver la historia del juego, está publicada en mi canal de YouTube por si acaso. Si se corta la transmisión, amigos, es porque me he quedado sin. Sin batería de control. Oh, nice. Este sí que es un combo. Este smoke se me desaparece por todos lados. No me dejó hacer nada. Vigila tu espalda. Round 2. Fight. Muy rápido eso. Ah, pensé que se venía un brutal y listo. Esto es main contra main. No, mi main es Baraka ahora. ¿Puede ver el Fatality Smoke? Claro. Pero no creo que te pueda ganar. Thank you.
Estoy reconectando con Javi porque no había jugado con él. Pero dale nomás, ahí voy a para que vamos para atrás. Vamos a ver el Fatality. El segundo Fatality vamos a ver de Smoke. Ah, pero ¿qué pasó? No íbamos a ver el Fatality. ¿Qué pasó? Apretaste. Apretado. ¿Qué pasó al final? Hace que se asuste la cabeza. Javi. Fatality.
prometido que te cases. ¿No? Final round. Ya, se viene ahora. Ahora soy el Fatality, vamos. Vamos a ver el Fatality Ani de Smoke, el segundo. Okay. ¿Qué pasó con el Fatality? No queda pa. ¿Qué pasó con el Fatality y Vladimir? Estábamos esperando el segundo Fatality de Smoke. Yo no creo que no lo tengo desbloqueado. No sé si será porque yo no lo tengo desbloqueado. Apretaste círculo una vez para salir. Ya vamos a hacerlo. Yo creo que alcanzo una pelea más, Vladimir, porque el control ya está que muere. Y no me gusta jugar pegado a la TV. Queremos ver el Fatality. Hey, ¿cómo desaparece por todos lados Smoke? Es muy bueno, es muy rápido. Qué buena, mejor la Amy juega muy bien con Smoke. Y ahora sí se viene. Ah, ¿qué pasó? Es más corto el tiempo del ¿cómo se llama? No sé cómo decía, pero es más lento el tiempo de para hacer los fatalities del finisher. Es más. Me parece un poco más lento que en Mortal Kombat 11. Me parece que vamos a la última porque ya, ahora sí que yo creo que ya muere el control. A ver, ¿con quién podría jugar? Vamos a jugar con Omni-Man. Omni-Man versus Reiko. Kung Lao. Darius. Nos vamos a las últimas. No sé si alcanza una más, un par más, no sé. Pero los dejo invitados a que visiten mi TikTok y mi canal de YouTube. Estoy subiendo videos nuevos. Casi te respeto. Right now. Thank you.
A ver, ahí. Ahí. No había jugado con los niveles. Piensa, piensa. Round 2, fight. ¡Qué vergüenza para tu especie! Le dijo a Reiko. ¡Qué brutalidad, amigos! ¿Alcanzamos otra? Vamos, una más, sí. Yo creo que alcanza. El control está parpadeando a full, pero ya... Nos vamos a la última con Vladimir. Muy poderoso Omni-Man, yo diría que mucho más poderoso que Reiko. Los reinos son míos, dice Omni-Man. Me parece que hasta aquí hemos llegado, amigo. Y gracias a quien está mirando también en el stream. Estamos jugando, compartiendo la pantalla, compartiendo el juego con Vladimir, que se ha quedado, ha esperado durante la tarde para el stream. Así que muchas gracias. Omni-Man me parece muy spammer, sí, es verdad. Es spammer. Y se han quejado algunos jugadores contra
contra Omniman. Me parece que tiene cierta ventaja. Muy poderoso, muy rápido. Very, very fast. Pero es entretenido. Me gustó a mí en todo caso. Le dediqué algunos streams a Omniman. Y los fatalities que tiene. Buenas partidas, Vladimir. Y te agradezco que te hayas quedado a esperar el stream. Amigos, Vladimir se ha quedado. Te esperó durante la tarde porque había hecho un stream a eso de las 3:30 y después iba a volver y me atrasé, tuve algunas cosas que me atrasaron y no pude iniciar el stream en el horario que le había dicho a Vladimir, y estuvo aquí conmigo compartiendo. Muy buena onda Vladimir, siempre uno de los últimos seguidores del canal de Twitch. También TikTok, me parece que también estás en TikTok. Para cualquier cosa te avisamos. Por supuesto, ahí atento Vladimir a las notificaciones acá de Twitch. También ahí a las notificaciones de YouTube cuando aparezca un video nuevo. En TikTok también estoy subiendo. Creo que voy a subir en unos minutos más otro video a TikTok. Voy a estar también subiendo los finales en TikTok de los personajes. Ahí Vladimir también se dio el trabajo de anotar, de ver qué personajes me faltan por finalizar las torres clásicas de Mortal Kombat 1. Igual todos los días te metes a Twitch para ver si estoy en stream. Gracias, Vladimir. Te agradezco porque que te gusten los streams. Ahí está la lista. Ashra, Geras, Johnny, Kitana, Kung Lao, Limei, Liu Kang, Melina, Nitara, Raiden, Rain, Reiko, ya lo terminamos ahora. Reptile, Scorpion, Sindel y Tania. Por si acaso está la lista. Pero qué seguidor tenemos acá. Hay que sacar a Reiko. ¿Qué seguidor tenemos acá en el canal de Twitch? Mira, todo anotado, muy atento. Yo creo que es el seguidor que ha estado siempre más atento a los streams de Jago Gamer. Y un compatriota también de Chile, ¿qué les parece? ¿Qué mejor un amigo de Chile para ver mis streams? En algún momento voy a estar haciendo streams desde Chile. Un día que esté en Chile voy a hacer. Ahí ya me sale que la sesión de SharePlay va a finalizar, amigos. Mi control se muere. Voy a cargarlo. No sé si volveré más tarde hoy o si no será mañana, yo creo, con alguno otro juego. Recuerden que vamos a estar jugando también Alan Wake 2 y también, como les conté en el stream anterior, voy a estar subiendo otro tipo de contenido, además de juegos, además de gaming. Voy a estar subiendo también ligado al cómic, al... Mañana va a estar en el stream. Ok, gracias Vladimir. Aquí te esperamos entonces. Buenas partidas, un gran jugador. De Mortal Kombat. Espero que en algún momento podamos jugar. Quizás más tarde hago algún stream de Mortal Kombat 11. Así que estén atentos, amigos. A ver qué tal, cómo nos va ahí en Mortal Kombat 11. No lo he jugado hace tiempo en 11, así que no sé si lo voy a jugar aquí en PS5 o voy a conectar el PS4. ¡Chao, Vladimir! Te están llamando, ok, vale. Yo también me despido, amigos. Muchas gracias. Gracias a quienes se dieron una vuelta por el canal, quienes estuvieron acompañándonos, viendo la transmisión, practicando. Fueron combates de mortales de viernes, pero relax. De entrenamiento, aprendiendo ahí algunos combos con Reiko, practicando con Scorpion. Y aquí unas últimas peleas con Omniman. Así que eso pues, amigos. Nos encontramos después entonces. Hasta la próxima. Cuídense. Estos fueron los combates mortales de viernes por la noche. Mortal Kombat 1 desde el canal de Twitch. DiegoGamer34 en YouTube también, amigos. Nos vemos después. ¡Chau!